La mayoría de la población dominicana está de acuerdo con las observaciones del presidente Danilo Medina al Código Penal. Y está de acuerdo porque esto significa que respalda, que apoya los derechos humanos, los derechos de las mujeres a poder decidir qué hacer en las situaciones que ya se han planteado. Podríamos poner el caso siguiente. Si una mujer, por los avances que hay, los estudios que hay, se le detecta temprano que su hijo eh, tiene el cerebro fuera de su cráneo, la mujer puede tener la libertad de decidir si continúa con su embarazo hasta el final o si no. De eso se trata, de que ella decida si continúa o no. Si una mujer es producto o está embarazada, producto de una violación, de un incesto, ella es la que puede decidir si continúa con este producto o si no continúa con este producto. Todo dependerá de cómo ella se sienta. Es su derecho a decidir de lo que se trata. No se está obligando a ninguna mujer con estas observaciones a adoptar un comportamiento X. Es decidir qué hacer con su vida ante situaciones dolorosas, ante situaciones traumáticas. Entonces, señores legisladores, quisiéramos hacerles un llamado. Vayan a sus comunidades, consulten con la población. Yo particularmente lo he hecho y he encontrado que un 75-80% de la población está de acuerdo con estas observaciones. Vayan, escuchen a las mujeres, escuchen nuestro sentir. Piensen que definitivamente es un derecho que nos asiste el decidir por nuestra salud, el decidir por nuestras vidas. Entonces, escuchen la población. Es un llamado de corazón, es un llamado además a la razón. Así es que contamos con todos ustedes para que sea posible que se ejerza nuestra democracia en el sentido más amplio de la palabra. Es eh, necesario que se respeten nuestros derechos, es necesario que se cuente con que nuestra salud vale mucho y debe ser respetada.